Muy buenas a todos, Meri amigos, soy Ángel López y en esta ocasión me ha tocado a mí traeros esta guía de compras navideñas recomendadas para Play 4 y PS Vita. Así que nada, vamos a hacer un repaso rápido por los juegazos que os proponemos para este año y espero que os ayude a elegir bien a vuestros compañeros de vicio en estas fiestas. Empezando por PS4 hay un título por el que debemos comenzar de forma obligada y ese no es otro que Bloodborne, un juegazo de los creadores de Dark Souls cuya ambientación basada en la Londres victoriana del siglo XIX y sus decenas de horas de desafíos y muertes os van a proporcionar una experiencia muy difícil pero también muy gratificante. La línea de Bloodborne, además, nos encontramos con Dark Souls 2, Scholar of the First Sin, una remasterización del título original cuya dificultad se ha incrementado muchísimo, que incluye todos los DLCs, está a 60 frames por segundo y 1080p, y tanto si disfrutasteis del original como si os lo perdisteis, os va a dar muchos quebraderos de cabeza, pero también muchas horas de diversión. Siguiendo con esta línea de recomendaciones, tenemos a Uncharted de Nathan Drake Collection, ya sabéis, recopilación de la trilogía original remasterizada que merece mucho la pena tanto para los fans como para aquellos que os perdisteis algún capítulo en PS4. Tenemos también como exclusivo a Until Dawn, un título de terror magnífico que os va a dar muchos momentos de tensión y de saltar en el sofá, y por otro lado a Batman Arkham Knight, la última entrega del Caballero Oscuro y que supone una aventura sobresaliente en una ciudad de Arkham que esta vez sí podemos explorar al completo y que va a entusiasmar a los más aficionados a las aventuras del superhéroe de DC. Por otro lado, traemos a dos grandes titanes y candidatos a juegos del año como lo son The Phantom Pain y The Witcher 3. Los dos sandbox, Metal Gear Solid 5 como broche de oro a Kojima en un juegazo que se llevó un 10 en esta casa y el cierre de la trilogía del hechicero como una aventura sensacional que culmina esta saga que también ha cuidado el estudio polaco CD Projekt y que es una compra obligada tanto para los que jugaron a las anteriores entregas como para los que se meten por primera vez en las botas de Geralt de Rivia. Y a continuación, hablando de juegazos, empezamos con Fallout 4, el tan esperado AAA de Bethesda y que no ha decepcionado en absoluto, ofreciéndonos horas y horas de diversión y un sistema de combate que ha mejorado muchísimo con respecto a la tercera entrega en New Vegas. Y en el terreno deportivo, FIFA 16, para los amantes del deporte rey, es la alternativa clara, con un elenco de añadidos enorme y unas opciones online brutales. Y si lo que os gusta es el baloncesto, 2K16 es, como siempre, el titán de 2K en el terreno deportivo y que va a entusiasmar a los que busquéis la mejor apuesta jugable en este deporte. Dragon Quest Heroes es el RPG más clásico de esta lista y que esta vez apuesta por la acción directa sin renunciar a su base de JRPG en una aventura con un acabado visual soberbio. Y en esta misma corriente encontramos también a Final Fantasy Type-0, que ha sorprendido mucho porque era un spin-off y finalmente ha demostrado ser muy sólido y además tener el codiciado añadido de contar con la demo del próximo Final Fantasy XV Episode Duskae. Para la sobremesa de Sony y para los amantes del buen rock, os destacamos en esta lista Rock Band 4, que ha supuesto el regreso de Harmonix por todo lo alto, con la retrocompatibilidad de instrumentos y canciones. Y finalmente, para los acérrimos del género de la lucha, no dejéis pasar la oportunidad de haceros con Guilty Gear XR Design, un título con una puesta en escena y un acabado gráfico sobresalientes y muy recomendado para los fans de este género, pues que prime la diversión por encima de la competición. Y si hablamos de PS Vita, hablamos de una máquina que pese a los últimos rumores sigue estando bastante viva y nos ofrece unos títulos muy a tener en cuenta en su catálogo para estas navidades. En primer lugar tenemos la remasterización de Grim Fandango, la inmortal aventura gráfica de LucasArts y que nos pone este nuevo traje que es la alta definición y que se posiciona como una obra indispensable para los amantes del género. Encontramos también para la portátil de Sony Tokuiden Kiwimi, una revisión del juego original y que nos ofrece cientos de horas de contenido en un RPG plagado de desafíos. Y tenemos también a Persona 4 Dancing All Night, una aventura de corte musical con toques RPG en el que deberemos gestionar la carrera de una prometedora estrella musical, también muy recomendable. Como último título de esta lista os dejamos a Danganronpa, Another Episode, una novela gráfica con elementos JRPG muy recomendable para los amantes del género y cuyo argumento y fantasía nos van a dejar indiferentes. Y eso ha sido todo, esperamos haberos ayudado a elegir para vuestras compras navideñas los mejores títulos y bueno, sea cuales sean los que escojáis, lo dicho, que los disfrutéis al máximo y os peguéis unas buenas viciadas en estas vacaciones. Un saludo y hasta la próxima. A todos amigos de la PC Master Race, estas son las recomendaciones que os hacemos desde MeriStation respecto a títulos con los que haceros en esta temporada navideña. Primero, los que resultan más evidentes y si no los tenéis...